Montenegro. Hoy presentamos El Castigo. Comayagua era famosa por poseer una de las catedrales más antiguas y majestuosas de América Central, con la desgracia que todos los tesoros que allí existían fueron robados por inescrupulosos sacerdotes y encargados que aún en estos días hacen excavaciones en busca de oro y de riquezas. Desde el año de 1935 existe algo que es desconocido por los que han saqueado esa catedral y que han pagado con sus vidas su mal proceder. Si se hiciera una investigación de los que han robado en la catedral de Comayagua, se darían cuenta que todos los ladrones han tenido desgracias en sus familias. Todo comenzó cuando René, un muchacho que servía de acólito en la catedral, ayudaba en la misa a un sacerdote cuyo nombre no mencionaremos. Era de nacionalidad española. Mira, René, mañana tendrá descanso porque me haré cargo de todas las cosas de la iglesia. Vamos a mantener las puertas cerradas porque además se harán algunas reparaciones. Como usted diga, señor cura. Ah, y otra cosa. Corre la voz por allí de que la iglesia estará cerrada por reparaciones. Vamos a revisar el cuero que hace funcionar el reloj y algunas otras cosillas de menor importancia. ¿Eso quiere decir que hasta dentro de 5 días puedo regresar? Exactamente, hijo, exactamente. Bueno, pues comenzaré por avisar en las esquinas de la catedral, o más bien que la catedral estará cerrada por 5 días. Así es, ¿verdad? Así es, René. Toma este dinerillo, que mucha falta te hace. Muchas gracias, señor cura. Que Dios le bendiga. Alá. Y ahora a pregonar lo que se te mandó. Muy bien. El muchacho cumplió la orden y en cada esquina, a manera de los bandos antiguos, gritaba a todo pulmón: ¡Atención, atención! Atención a todos los feligreses, se les avisa que la catedral estará cerrada durante 5 días por reparaciones. Tomen nota de lo que manda decir el señor cura. Hasta dentro de 5 días estará abierta la iglesia. Atención, atención. Vosotros escarbaréis por este lado y los demás detrás del altar mayor. He tenido un sueño de que un alma en pena dejó enterrado algo por allí. Y a mí me toca esa tarea difícil de salvar las almas. Aquí está bien que escarbemos, señor cura. Exactamente, ahí es. Bueno, y vosotros, allí en ese lugar. Se cuenta que durante esas excavaciones fue encontrado un pequeño cofre que nadie pudo abrir. Se necesitaba una llave o algo especial. A pesar de haber probado cómo abrirlo, nadie lo logró. El cura metió en baúles objetos de oro macizo que fueron encontrados. Pasaron los 5 días y los trabajadores dejaron el sitio como si jamás hubieran realizado ahí excavaciones. El sacerdote los exhortó: Tenéis que prometer ante Dios que no diréis ni una sola palabra de lo que aquí encontramos. Satanás colocó esas cosas allí para condenar a un alma buena que será salvada mañana cuando celebraré una misa en honor a los difuntos que aquí enterraron sus pertenencias. ¿Lo habéis entendido? Bueno. Aquel que ose abrir la boca tendrá una condena en el infierno que será eterna. Tal como se había anunciado, las campanas de la iglesia fueron tocadas por el entusiasta René, que estaba muy contento de regresar.
Los feligreses se hicieron presentes con fe y devoción a la celebración de aquella misa de Eucaristía por el alma de los fieles difuntos, según lo había anunciado el señor cura. Al finalizar los oficios religiosos, René cumplía con sus tareas de guardar la ropa del cura, así como los objetos que utilizaban, como la copa, el vino y una manta blanca. De pronto, René se quedó mirando un objeto que le llamó la atención. Era el pequeño cofre encontrado en las excavaciones. ¡Qué bonito este cofrecito! Parece de juguete. ¿Qué tendrá dentro, ¿Ya terminasteis tus tareas, René? Así es, mi señor cura, así es. Te miré embobado mirando ese cofrecillo. Ajá. Es una antigüedad, hijo. Si te gusta, puedes llevártelo. De todos modos, no hay manera de abrirlo. Aunque sé que dentro no guarda absolutamente nada. Gracias, señor cura. Gracias. Lo voy a poner de adorno en el cuarto donde duermo, allá en mi casa. Muy bien. Excelente determinación, hijo. Sí. Llévalo bien envuelto para que nadie lo vea. Sí, que lo llevo. Posiblemente ese cofrecillo os traiga suerte, muchacho. Que Dios le oiga, padrecito, que Dios le oiga. Bueno, ahora ve a prepararme las aguas del baño. Vaya. Sí, voy. Sí, y con mucho gusto, señor cura. Pues alá. Ah, qué muchacho. Es medio tonto, pero muy cumplido. Lo mejor que tiene es que a nadie le cuenta las cosas de la iglesia. Se cuenta que aquel cura era muy ambicioso, que había escogido algunas piezas de oro para llevárselas a España cuando le tocara despedirse de la ciudad de Comayagua, fecha que no estaba muy lejana, pues ya le habían notificado de su traslado a la madre patria y también de quién sería su sustituto. Así las cosas, se preparaba con un buen botín para llevar una vida placentera en el futuro. René pasaba extasiado en su casa, mirando el pequeño cofre que le había regalado el sacerdote. Una tarde, cuando había salido de la catedral, decidió lavar bien el cofrecito, porque en realidad estaba cubierto de moho y sucio. Lo mojó bien y comenzó a restregarlo con arena y jabón de pelota. ¡Qué bonito se está poniendo! Tiene unas joyas que no se le miraban por el sucio. Pero no le voy a decir a nadie del curito porque es capaz de quitármelo. ¿Qué hace, René? Estoy lavando el cofrecito que me regaló el señor cura. ¡Qué bonito es! ¿Y esas piedritas que tiene, qué son? ¿Vidrios? No, mamá. Esas son joyas. Deben valer pisto este cofrecito, debe valer pisto, seguro. Pues devuélvaselo al señor cura, que esas son cosas de la iglesia. No puedo devolverlo, mamá, porque fue él quien personalmente, en persona, me lo regaló. Además, dice que lo que se da no se quita, porque el diablo se lo quita. No, si te sabes tus cosas. Está bien. Si te lo regaló el señor cura, tal vez nos sirva para salir de algún apuro. ¿No te parece? Eso sí está bueno, mamá. Pero mientras, lo voy a tener ahí de siempre, en mi cuarto. Enséñamelo. Lo quiero ver de cerquita. Mire. ¡Qué preciosidad! ¿Y qué tiene adentro? A ver, lo voy a sacudir. No suena nada adentro, nada. El señor cura dijo que no tenía nada adentro y que de todos modos no se puede abrir. Me hubiera servido para guardar los hilos, el dedal y las agujas, ¿verdad, René? Sí, mamá, para eso hubiera servido, pero no se puede abrir. Ay, no. Qué bruñida, ¿verdad? Lo voy a guardar, mamá. Lo voy a guardar. Anda, ponelo en tu cuarto.
hace por abrirlo. A lo mejor tiene alguna, no sé, alguna cosa dentro, mijo. Préstame un gancho de pelo, de los suyos, mamá. Me préstame. Toma, tal vez abrís ese chunche. A ver qué tiene adentro, mira, a ver. Sí, para eso lo quiero, mami, para eso lo quiero. En una pequeña ranura de aquel cofre que contenía en su exterior piedras preciosas y cuyo valor era ignorado por René, insertó la pequeña horquilla tratando de abrir el cofre y todo fue inútil. Cansado de batallar, dejó el cofre en una mesita que estaba ubicada en el rincón de su cuarto y se olvidó del asunto. Al día siguiente regresó a la catedral y observó que había agua detrás del altar mayor. Y fíjese que ahorita que estaba limpiando detrás del altar mayor, descubrí que alguien echó agua allí, fíjese. Y estaba todo mojado. Pero ya sé qué. Bueno, vamos a ver para que me señales el lugar. Ajá. Quizás puede haber algún tubo roto. Alá. Vamos a ver. Mire. Este es el balde donde escurrió el agua, mire. Por aquí, véngase. Sí. Mire que hay agua otra vez. Sí, mire. Bueno. ¿Conoces a Ramiro, verdad? ¿Conoces a Ramiro? Sí, señor. ¿Quién que viene a hacer trabajos de albañilería? Ajá. Bueno, sí, pues, sí lo conozco. Ve a llamarlo inmediatamente y le dices qué es lo que está sucediendo. Ajá. Que traiga sus herramientas y a un par de mozos para ver qué pasa. Sí, está bien, señor cura, está bien. Vale, ya voy. Poco después llegaba René con el albañil y sus ayudantes. Se pusieron a buscar la fuga de agua y no encontraron nada. De pronto el agua se secó. Por la noche, cuando René se acostó, entre dormido y despierto, le pareció ver una luz verde en el sitio donde había dejado el pequeño cofre. De pronto entró en el cuarto un soldado español con una espada en la mano. Fue directamente hacia el cofre y tocándolo con su espada, este brilló intensamente hasta cegar los ojos de René. Luego se hizo una densa oscuridad. El muchacho temblaba de pies a cabeza. Quería gritarle a su mamá y de su garganta no salió ni un ruido. Las horas pasaron y amaneció. Sí, mamá, fíjese que aquí vino un hombre anoche. Yo oí un gran ventarrón y las gallinas se alborotaron. Los perros aullaron como cuando anda un muerto. O el diablo suelto, imagínate. ¿Y quién era ese hombre? ¿Quién? Fíjese que parecía un soldado. Pero un soldado como esos que salen en los libros. Andaba con una espada. ¿De verdad lo viste, mijo? Sí, mamá. Y puso la espada sobre el cofre. Y brilló una gran luz. Y me dejó choco. ¡Qué barbaridad, mijo! Vamos a ver ese cofre. Ya me da miedo hasta tocarlo, mamá, me da miedo. Vos venite y tráete el machete por si no sale alguna brejeta ahí, mamá. ¿Y eso qué es, mamá? Alguna papada, pues. Ponete vivo y seguime. Ahí está el cofrecito, mire, mamá. Mire qué bonito se ve. Quedó más limpito, ¿no, mijo? Ay, no, esto debe valer un cachimbo de pisto. Ya nos salvamos. Ahí solo que los dos fuéramos a Tegus para venderlo allá. Espérate. Ajá. Mira que lo abrió ese fantasma. No lo toque, mamá. No lo toque. No tengas miedo. Vamos a ver. Se cayó un papel. Es todo lo que había adentro. Espérate.
A ver qué dice. Léelo vos, que yo miro las letras como borrosas. Léelo. Enseñé, mamá, enseñé. Aquí dice: malditos los que profanen mi templo, porque tendrá su castigo. Oiga, mamá, ¿qué quiere decir eso, mamá? Eso quiere decir que los que roben las cosas de la iglesia serán castigados. Esto está feo, muchacho. Pues ojalá que no se roben esas cosas. Otra cosa, mamá. Fíjate que detrás del altar mayor salió un chorro de agua. Ahí todo estaba seco. Y por ahí no hay tubos ni nada. Pero de repente se secó, fíjese. ¿No será que se están robando las cosas de la catedral, muchacho? ¿Quién sabe, mamá? ¿Quién sabe? No le vayas a decir nada del cofre al señor cura, ni del papel que nos encontramos, ¿oíste? No vayas a ser papa. No, mamá, no. ¿Y cuando nos vamos para Tegu, mamá, a vender el cofre? Mañana mismo, mijo. Solo voy a cobrar un pisto para que nos encaramemos en la baronesa. ¿Qué va para Tegus? Pero eso sí, mijo, ahí se traga polvo a lo caballo. Pero no importa, con tal de que nos paguen bien por ese cofre. Está bueno, mamá, está bueno. Entonces, mañana no voy a ir a la iglesia. ¿Y qué le digo al cura? Decirle que yo estoy enferma. Y que me vas a acompañar a Tegus allá, a Tegucigalpa. A traer una medicina, así decirle vos. Está bueno, mamá, está bueno. Y cuidadito, se te zafa la lengua, ¿oíste? No, ¿oíste, mamá, mijo? No, cuidadito. No. Madre e hijo partieron a Tegucigalpa. En aquel tiempo en que se tardaba casi 5 horas la baronesa en llegar a la capital, por suerte encontraron a una persona amiga de la familia que los llevó donde un norteamericano que coleccionaba objetos antiguos. Se quedó mudo el gringo cuando vio aquella joya, pero no se sabe cuánto dinero les dio. Los convirtió en ricos. Mientras la madre y su hijo se convertían en gente adinerada, por la noche, en la catedral de Comayagua, sucedieron cosas extrañas. Donde apareció agua detrás del altar mayor, el cura encontró sangre. Dios mío, pero esto no puede estar sucediendo. Luego caminó hacia el centro de la iglesia, y de ahí donde habían escarbado, salieron millones de moscas que zumbaron por toda la iglesia. El cura corrió hasta su habitación visiblemente asustado. Sin pérdida de tiempo sacó un baúl que guardaba debajo de su cama y donde había metido las joyas robadas. Salió en busca de ayuda. Su propósito era que alguien le llevara unos burros para cargar con sus cosas y salir de inmediato de la catedral. Al regresar, ya no encontró el baúl. Pero aquí lo dejé. Debe haber sido ese muchacho tonto que ya regresó. Voy a buscarlo en el altar mayor. Allí debe estar. Pero se llevó otra sorpresa. El baúl estaba colocado sobre el altar mayor. Y cuando intentó bajarlo... Vas a recibir tu castigo. Y lo mismo sucederá con todos los que roban en mi catedral. A pesar de que no estaba lloviendo, un rayo cayó en la catedral y el cura se volvió loco. Cuentan que se lo llevaron a España y en su locura contaba lo sucedido. René nunca más volvió a la iglesia y junto con su mamá pusieron un negocio y se convirtieron en parte de las familias adineradas de Comayagua. Una noche, mientras René estaba dormido, oyó una voz.
René, debes advertirle a los que traten de robar en la catedral que no descansaré hasta que reciban su castigo. ¿Cuántos de los profanadores de la catedral han recibido ese castigo anunciado en un pequeño cofre que se asegura está valorado en varios millones de lempiras y que se encuentra en un museo de Inglaterra? No lo sabemos, pero sí se han tenido noticias de que quienes ahí han robado, curas, ayudantes, funcionarios y agregados, han enfermado y con el tiempo han muerto después de muchos sufrimientos. ¿Seguirá esta maldición? No lo sabemos, pero por esta vez solo...